Buonasera. Buonasera a tutti. So the first part of this conference will be in Italian and the second in English and even in French. Thank you. Spagnolo alla fine. Spagnolo. Porteño. Porteño. Poi facciamo con Michele tutti i giocatori tutti i giorni e lavorare per diventare migliore, per essere migliore. Écoute, la première partie de la question, c'est fou parce que ça a changé, mais j'étais vraiment, je ne sais pas si satisfait, mais content de cette deuxième mi-temps où on est rentré bien dans la mi-temps, au-delà du joueur en plus ou pas, on sait très bien que des fois ça ne se voit pas. A draw in France could be enough for the players to say, okay, the time is off, we're in the pitch, just control discipline and let's leave this pitch with a historical draw in France. Thank you. Have a good night. ¿Dijo español? ¿Una palabra en español? Cuando va mal, cuando va mal, pero es fácil, si no nos vemos las manos será en español. Contame qué sensación, lo escuché en francés, en inglés, pero ahora en español tenés que decirlo. No, sí, la verdad es que estoy una sensación rara porque la verdad es que tuvimos ahí un minuto de soñar con una primera victoria en el Seis Naciones en Francia. Creo que los jugadores han hecho un primer tiempo difícil en cuanto a la posesión, perdimos la pelota muy fácil y esto hizo que defendamos, pero bueno, defendieron con el alma el primer tiempo. Sí, taclearon todo lo que podía. Lo cual hizo que nos vayamos al entretiempo 10-3, y el segundo tiempo mucho mejor, teniendo la pelota un poco más, con más paciencia, poniendo secuencia de juego en el campo, que era lo que queríamos hacer y que sabíamos que podíamos ponernos bajo presión. Así que casi se dio, era el plan perfecto, casi se da y lamentablemente pasamos cerca. Lo que me alegra es que los jugadores están como hace dos semanas. Todo el mundo nos dice que fue un gran partido, pero los jugadores están como frustrados, no hay tanto festejo. Claro. Satisfacción de haber hecho tanto esfuerzo, pero sin festejar el hecho de no haber podido ganar no alcanza. En Argentina están contentos, así que podés saludar. Bueno, les mando un abrazo grande a todos los argentinos. Recibo un montón de mensajes de apoyo y la verdad que me impresiona y es un orgullo muy grande recibir tantos mensajes de apoyo de mi país, de Argentina y de gente de rugby. Y todas esas palabras de aliento, de reconocimiento, de aliento son un regalo muy grande, así que muchas gracias. Arrivederci, caro. No. Bueno.